Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y quiero compartir con vosotros un restaurante fantástico en Lluc Mayor con silla de ruedas. Es el restaurante Tomates Verdes, que se encuentra en la Plaza de España, en pleno centro histórico de Lluc Mayor. Por supuesto, no tiene barreras arquitectónicas, cuenta con espacios amplios en el interior y baños adaptados. Nos preparan un menú con comida mediterránea que tiene toques asiáticos y con productos de calidad a precio muy razonable. Tostas con salsa Santoña, tataki de atún con salsa ponzu. Para disfrutar de este tataki, Marina me da una clase rápida de uso de palillos chinos. Vale, no apretar, porque si aprieto lo vuelvo. Con este te ayudas para empujar este ceque, entonces no se te cruza. Vale. ¿Has conseguido? Es la primera vez en años. ¿Qué está? Es increíble. Langostinos en salsa de tamarindo, curry rojo y leche de coco. Wow. Carga un poquito. Un poco de salsita. Un poquito de salsa. Y en el menú no falta el pescado local, la llampúa, que está buenísima. Muchas gracias. Meloso de ternera con boniato. Madre mía. Nos recomiendan que nos dejemos llevar con los postres. Y la sorpresa es monumental. Bueno, ¿qué tal? ¿Os ha gustado? Joder, y tanto. ¿Sí? Una experiencia gastronómica increíble. Sí, bueno, esa es la idea. Terminamos de la mejor manera posible, hablando con el chef Carlos Sierra, el alma del restaurante Tomates Verdes. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Un humano puede hacer este movimiento.